始まうるい。¿Qué haces, Sima? ¿Todo bien? Perdón. Demasiado calor. Sí, sí, la verdad que le puse ganas, pero me estaba pegando un embole con el partido 0-0. No hicieron un carajo en todo el partido, chavo. Ya fue. 31 grados por acá. Ja, pichones, acá 34-35. ¿Cómo estás, Ciro? No, literal, salís afuera y... recién salí a buscar agua en cuero. O sea, sin remera. Te quema la piel, boludo. Está demasiado pesado, chaval. No se puede estar así. En cuero, obviamente. En cuero, sí, mamá. O sea, en cuero acá es sin remera. No es que salí así todo en pelotas, ¿viste? Libre, como Dios me trajo al mundo. No, no, no. No, y la verdad que mi pieza dentro de todo está bastante fresco porque anoche dormí con todas las persianas cerradas. Y se ve que se mantuvo un poco el fresquito, pero salgo de mi habitación y es un horno. Jackie, hace demasiado calor, Jackie. Ando laburando, dejo de fondo el partido. Acá está fresco también. ¿Viste lo que te mandé? No, ¿qué cosa? Pasa que estoy con Discord del celular. Y... vos sabés que estaba viendo el partido y no podía leer el chat, viste que tenía un chat al costado. No podía leer el chat porque si ponía se me trababa todo. Y después no sé si me desconecté de la transmisión. Capaz que sigo, porque yo toqué desconectar, pero el celular se quedó todo trabado. Yo me fui a la mierda. Me vine acá a streamear. Te llevó el adaptador, bien ahí. Me compré las 3 y me llegó 15. Pensando que iban a traer mañana. Zarpado. Lo compraste por Mercalibre, ¿no? Deben haber dos gatos solo laburando en envíos hoy. Encima, mi hermano está llenando la pileta. Y yo agarré con una botella y fui y cargué la botella con el agua que salía de la pileta. ¡El Dani! Dije, debe haber venido y tienes con la moto, sí, más o menos. Pero muy rápido, chabón. Se ve que estaba ahí nomás el vendedor. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Jackie? Aparte de... recagada de calor como todos nosotros. Igual si llega a ser demasiado calor, tengo un ventilador extra. O sea, estoy con un ventilador hacia arriba. De arriba hacia abajo de techo. Pero tengo un ventilador más. Que ese me lo puedo apuntar a la jeta. No sé cómo voy a hacer, pero ahí ya está. No puedo probar hasta tener las NES, claro. Hace demasiado calor, mucho sueño. Anoche me la reviví. Anoche me la viví más de la cuenta. Tengo altas ganas de empezar a transmitir el anime. Creo que sale mirar el stream de pasar animes. Yo me prendo. Me prendo como espectador. Estoy horneando pancito con ajo y orégano. Yo me hice una pizza casera. La amasé, le puse salsita, quesito. Quedó media fulera, pero le voy agarrando la mano. Para hacer una idea, el sueño que tengo. Este día, sí, yo también. Pasa que en realidad me puse a amasar. Fui a comprar primero. Fui a comprar. Cuando volví, me puse a amasar. Y mientras dejaba que se eleve, que se elevara la masa, me pegué un baño bien frío. Y salí refresquito. Que duró 2 minutos, igual el frescor, pero bueno.
Qué sueño, che. No sé qué hago con la computadora porque hace demasiado calor para la computadora. Ya estoy escuchando que hace. No sé, voy a ver si hoy estoy una horita como mucho. Capaz me voy a la mierda, capaz me quedo hasta las 10 de la noche como el otro día. Boludo, ¿cómo me quedó? Me quedó una llaga en los dedos. Una llaga no. Me quedó una ampolla en los dedos que. No sabes de allá. Al aire. Me cagaron. Ya de por sí cuando me mudé a esta casa el aire no funcionaba. Entonces tengo que contratar a un técnico a que venga a revisarlo. Pero. Como estoy jodido con el tema del trabajo. Como estoy jodido con el tema del trabajo. Prefiero aferrarme a mis últimos centavos. Y fue. Hasta que retome por ahí la semana que viene. Va, si hay que ver si la semana que viene sale algo de laburo, ¿no? Helado, como una revistita de Pepsi Man. No, pasa que para poner Pepsi Man otra vez. O sea, yo lo haría, pero. Tengo que conectar. Tengo que desconectar la capturadora, conectar de vuelta a la Play 2, es un requilón. Qué querida Erika. Ah, bueno, ahora me tengo que ir. No, encima voy a tener que mallar. Voy a tener que mallar con este calor. Voy a tener que despertar apretando el botón A como un sacado. Bien, la peor parte del juego. Tengo una paja bárbara, así nomás. Por si no lo notaron. Lo bueno es que tengo una botella de agua fría. La dejé en la heladerita. Dani tenía razón, venía en la parte esta de la isla ahora. Ya el toque, no. No, tengo que hacer todo el torneo primero, si no me equivoco. Primero es el torneo. Y después venía lo de coso. Primero es todo el torneo, que son como 10 peleas, porque son dos torneos. Y después recién toca eso. Todavía tengo tiempo para despertarme un poco. Industrial, bienvenido. Ah, pero ahí encima está lleno de mosquito acá. Vamos todavía.
Aunque se rullea, ¿eh? Para que esta vez lo quiero pasar 35 horas máximo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace, amiga? Bastante rápido. Lo malo es que ahora toca una parte, la peor parte del juego, porque tengo que mashear botones re zarpado y no está al día como para mashear botones. Pero qué sé yo, ya teniendo todo re leveado y ya sabiendo qué es lo que tengo que hacer, es otra cosa el juego. Acá tengo que hacer 10 peleas. Solo terminas rápido. Yo calculo que 35 horas como mucho. Una hora esta vez. Y bueno, en las últimas horas depende de lo que, de la suerte que tenga con el jefe final, que es pura suerte. Agus, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Agustera. El dito. Terminaste de lograr, vamos. Sale stream. Pa, toma, guacha. Fium. Hoy no, hoy no estaba para streamear. Hoy no estaba para streamear, che. Hoy estaba para. Hoy estaba para estar acostado con el aire. Pa, 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 pa. No muy bien, la verdad. No, ¿por qué? Vomité dos veces, me duele la cabeza y me siento un poco mal en general. ¿Habrá sido un golpe de calor? Yo me siento bastante cansado porque anoche me acosté re tarde. Pero también este calor lo resufro. Yo el calor lo odio. Lo resufro mal. Tomen mucha agua, gente. Como cambia el clima de la nada, eso es lo peor, te hace bosta. Este ya va a tirar contraataque. Toma. Creo que voy a arrancar los misilazos. Sí, yo estoy sentado en la silla, no me muevo de acá, ¿eh? No tengo energía para moverme acá. Tengo que ir a exponer un trabajo, no. Bueno, ponele que de noche no va a hacer tanto calor. Espero, ¿no? Tampoco sé si tuve o tengo fiebre porque nunca supe cómo era la temperatura en los termómetros de mercurio. Mira, si te digo que sé, te miento.
Yo tampoco aprendí cómo. O sea, tengo un termómetro de esos, pero para mí la línea está siempre igual. Me ha pasado cuando tenía como 40 de fiebre que eso se había clavado en 36, no se movía. O yo soy muy pelotudo para tomarme la temperatura, no sé. Es un medio rojo, pero ¿cómo rojo? Para mí es negro, no es rojo. Yo lo que veo, si vos lo ves de cierto ángulo, se ve una línea blanca y negra, media gris, que yo creo que es eso. Pero me pasa eso, se queda siempre quieto, no, no entiendo cómo. ¿Cómo carajo? Voy a tener cuidado de cómo ver si se posee el termómetro. Sí, pero a ver, el termómetro te lo metes abajo del sobaco y listo. No debería ser tanto quilombo. O sea, no podemos ser tan pelotudos de no ponernos bien un termómetro. Bueno, voy a banear los termómetros de mercurio porque no solo pueden fallar la medición, sino que es un peligro. Sí, el mercurio es muy tóxico. Una vuelta me explicaron que, ¿viste los tubos de luz? Los tubos de luz comunes, los que se usaban antes, no los de LED que vienen ahora. Que los tubos de luz por dentro tienen un conjunto de gases y uno de los gases que tienen es mercurio. Y cuando a vos se te explota un tubo de esos, tenés que tirarlo y tenés que desinfectar todo porque queda en el ambiente eso. Los digitales están re buenos, yo tenía uno, no sé dónde habrá quedado. Cuando era chico siempre usaba ese el digital. Es una boludez porque vos te enchufás el coso y al rato te suena y listo, ya está, te dice la pantalla. Uno pero sin pilas. Pero otro es un. Pam, pam, toma. Se me quedé sin paracetamol, todo mal. Hoy es un día re choto. Es un día re choto para todos. No, y lo único que puedes hacer si no es tomar mucha agua. Como para terminar de limpiar todo. Listo. Tomar mucha agua y descansar. No moverte de la cama. Todos nos vemos. Me siento prestando acostada, por eso estoy en la compu ahora. Claro, medio reclinado hacia atrás, digamos, ¿no? No, yo me levanté ahora en realidad. O sea, me levanté a las. Me levanté como a las 11. O sea, me desperté como a las 11. Fui a comprar, cociné, qué sé yo. Terminé de comer y me tiré a descansar y ver los partidos. Porque no se puede estar parado encima. No, no te da ganas de estar parado, no te da ganas de hacer nada. Va, toma. No, ¿qué pasó? Alguien quiere un sorbo de tela, mira desde la distancia. No, al contrario. Esté caliente con esta temperatura ni en pedo, Ciro. Te agradezco, pero paso. Paso, paso. Hasta ayer sí tomaba, pero hoy ya no sé si. Se amerita.
Es más, me voy a traer la botella de agua, pero ya. Porque no nos aguanta. Emilio, hola, también podrías usar una GameCube con Game Boy Player y una GBA conectada. ¿Por qué una vez? Porque no tengo ni GameCube ni Game Boy Player, ni tampoco tengo el Everdrive de la GBA. Hacer eso me encantaría porque sería el verdadero, ¿cómo se llama? Original hardware y toda la cosa. Pero sinceramente no puedo ni en pedo comprarme una GameCube, un Game Boy Player y el Everdrive de la GBA. Así que tengo que jugar con la Wii y conectando la GBA como joystick. Me encantaría, pero necesitaría como $200 para todo eso y no sé si me quedo corto. Creo que me quedo cortísimo. Necesitaría como $300 y no pienso gastar ni en pedo para eso. ¿Cómo estás, Warlock Lemon? El Warlock, yo siempre te digo Warlock, pero en realidad es Warlock Lemon. Pero para mí sos el Warlock. Como la Wii te permite hacer esto de conectar la GBA y usarla como joystick, siempre y cuando le incluya cierto programita de por medio, pues ¿para qué gastar $300 si es prácticamente lo mismo? A este lo puedo matar, Vamos a tratar. Y este queda un auto. Robo batalla. Megabots. Ah, yo le voy a apuntar la cabeza, no me mientas así. No le mientas al chico. Ah, ya. No. Este creo que también ya está perdido. Vamos a hacer un disparo a este. Encima hasta que lo mate este, esta pelea va a durar. Va a ser eterna. Un cable que no sé si es oficial que usa cable Link con salida RCA. Y ese con el adaptador que tengo se puede ver en TV en capturador, ¿no? Un cable Link con salida de RCA. La verdad no lo tengo visto ese. Sería buena idea. El tema sigue siendo el mismo. Seguís necesitando un Everdrive si querés jugar desde la propia GBA. Toma, guacho. Perra. Bueno, a esta piba no me conviene traerla acá siendo marina. Ni en pedo. Ya se murió. Por hacer marina, sí, claro. Yo la que vi. La que me gustaría tener es el Homeboy 88, que es básicamente una Game Boy hecha consola. O sea, es una Game Boy que conectas a la TV básicamente. Pero lo mismo, necesitas sí o sí el coso, el Everdrive. El Everdrive es el mayor problema porque es lo más caro, creo. Y la verdad no confío en el Super SD ese que es medio chinesco. Porque para tener una emulación medio pelo prefiero seguir emulando acá. $90, sí. Bueno,
Bueno, y acá en Argentina, si te traes algo que valga más de $50, tenés que pagar el excedente del 50% de no sé qué chota y es un quilombo. Hacemos que el SNES y está a $200, cosí. Sí, es que salen eso los Everdrive. Salen carísimos, pero ¿por qué? Porque tienen de todo. Y encima el de SNES tenés que tener cuidado si vos querés. Coso. Tenés que tener cuidado porque no todos funcionan bien con cierto chip y cierta cosa de cierto juego. Es quilombo. Tengo la DZ Flash 4 y funciona bien, ¿sí? A mí me gustaría probar con ciertos juegos particulares. Porque hay ciertos juegos muy particulares que necesito que funcionen bien si algún día lo quiero comprar eso. Poner el DZ Flash no es caro. Pero eso, hay que ver la compatibilidad, si es total como yo necesito o si es medio pelo. De 200 funcionan casi todos los juegos, sí, hasta los chips FX zarpado. Quizás al menos de 100 soportan algunos juegos, claro. Listo, chao. Que ya se murió. Ahora estamos empatados. Bien, lo repuso, mira. Pium. Pañón. Este me está tirando rayo. Loco, me llamaste. ¿Cómo estás, Lucho? Perdóname. ¿Cómo no te leí? No, discúlpame. No fue a propósito. Fue sin querer queriendo. ¿Todo bien? ¿Gol de Brasil? Nah. ¿Ves, boludo? Yo veo el partido y no pasa nada interesante. Dejo de mirarlo y hacen gol, ¿eh? Anda a cagar. No miro más un partido de este mundial. Mundial feo. Más trucho está haciendo. Yo quería que gane Serbia, loco. Los rusos que no son rusos. No sea mufa, señor. Y Brasil no, chaval. Vamos. Segunda pelea hecha. A mí le decía azúcar porque son negros. Mirá el azúcar, cualquiera. Estaba en cualquiera, loco, eso. Bien, segunda peleita. No, tercera pelea. Esta es la tercera porque yo ya le gané a Erika, a Karin y al vago este. O sea que me queda poco. Tienes que quedarte, mira, si no ganar a Brasil y todo. Y pero yo no soy el anti-mufa, yo soy el mufa de Brasil. ¿Sabes qué es lo peor? Que me fumé todo el entretiempo entre un partido y el otro. Y no pasa nada interesante. Los chabones se notaba que ya llega un momento que no tienen nada más que hablar y empiezan a tirar datos. No, porque vos sabías que desde el año 1900 había un defensor que tenía la piola del botín derecho que medía exactamente 35 centímetros. Ah, no, qué cosa más esotérica en este deporte tan imprescindible, impresionante. No hay lo paqueta, no, no hay lo paqueta. Toma, cabecita. ¿Así o más one shoteado? Y estaba tan al pedo que me puse a ver el mundial del 2002. Y me puse a ver por qué todo el mundo odiaba a Sir John Barone. Y entendí por qué lo odiaba, pelado de mierda. Creo que conociste el periodismo deportivo. Oh, pero chabón, qué manera. El relleno de Naruto es un poroto al lado del relleno de los periodistas. Que vos sabés que el jugador número 74 de la selección Hungría tenía en la heladera un sticker de Piñón Fijo. Y eso es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la victoria de su equipo, te tiraba el tipo. Máquina de hablar al pedo, chabón, tal cual.
No, no, no te tiraban un dato de fútbol, boludo. Te tiraban todas pelotudeces así. Toma, hace la mierda a mí, sí. Che, qué peleita más fácil esta. No, Lucho, ¿cómo va a decir eso? Comé si no, bacho, comé si no, bacho. Después entré a cagar de risa porque viendo eso de Verón, encontré una entrevista de Maradona de hace como 5 años, que el chabón estaba re dado vuelta. Y Verón que le arme la selección de Inglaterra. Y en los comentarios toda la gente: "Es increíble, ¿cómo puede ser que Maradona hace 5 años estaba tan lúcido y se nos fue hace unos meses? No, no puede ser, no puede ser. Yo no lo puedo creer." Chabón, ¿no lo estás viendo que no podía articular dos palabras el tipo? Muy cualquier cosa en los comentarios. ¿Cómo está, Román? Bienvenido. Es un circo el fútbol, chabón. Yo la Play 3 prácticamente nueva. Sí, ¿ya la probaste? ¿Cómo miró la reina si era tan joven, viste? O sea, si tenía tanto poder, ¿por qué se murió? ¿Ah? Ahora, con este no creo que le pueda pegar porque son voladores. Vamos a probar una. Tanto por hoy, viste. Con God of War 3 gratis, bien ahí. Qué hermoso momento cuando Verón y Maladroa se pelearon en el partido por la paz. Ah, ese no lo vi. Me perdí esa parte del lore. Uy, lo repuso, qué bien. 53. Anda de 10, qué bien. Che, te felicito por la compra. La verdad que la repegaste. Muy buena onda. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Diría casi que hasta siento envidia. Pero la envidia es mala, mata el alma y la envenena. Conseguí por un tercio el precio promedio, eso es lo mejor. Lo único malo es de las sofás. Mirá. A mí los exclusivos de Sony a rasgos generales me parecen una patada en las bolas a todos. Cuando jugué The Last of Us me pareció muy buena historia. Me pareció algo novedoso, distinto. Pero ¿sabes cuál es el problema de The Last of Us, Lucho? Para, no, 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 no. ¿Sabes cuál es el problema de The Last of Us? Que vos tenés una cinemática toda re seria, re zarpado. Empezás a jugar el juego, te escondes atrás de una piedra y tus compañeros van dando vueltas por ahí, pero como vos estás escondido, los enemigos hacen de cuenta que tu compañero también está escondido. No, 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 no te voy a dar ningún spoiler. Pero tiene eso, chabón, que te rompe totalmente la inmersión. Vos decís: "Muy linda historia, pero estoy jugando un shooter promedio al final porque vos estás escondido y ves que vienen los malos." Y tus compañeros, en vez de esconderse, se la pasan dando vueltas por ahí. Se chocan con los enemigos, pero como vos estás escondido, lo toma como que están todos escondidos. Y vos decís: "Loco, programalo bien, la concha de tu hermana." Claro, corre, van silbando por ahí, o hablan fuerte. Y el chabón, dale. O sea, me estás arruinando toda una historia de la puta madre, que la historia es muy buena. Está bien, son quejas menores, pero rompe las bolas. Es que es un detallito, o sea, vos estás re emocionado con la historia, no lo notás porque la historia es muy buena, sí. Pero no sé, chabón, tiene eso, y encima no es que pasa una vez. Todo el tiempo estás jugando en grupo en ese juego. Porque tenés que llevar a estos hasta tal lado y tienen que ir todos en grupo y son los supervivientes, qué sé yo, y
Y todo depende de que vos estés escondido y de que los chabones... Es como que no existen los tuyos. No me gustó nada, ni la historia. No, no sé, la historia no me pareció mala. O sea, no me pareció una obra maestra, pero me pareció una buena historia. Yo la disfruté, por lo menos. No es que me voló la cabeza, porque al fin y al cabo es una historia de zombies, de infectado, alguna pelotudez de esa. Y es siempre lo mismo. Pero bueno, por lo menos la parte de drama, el emotivo, estaba bueno, qué sé yo. Quizás el 2 es mejor la historia, es genérica, un 7. El 2, nunca en mi puta vida lo pienso jugar. Se ve tan rancio el 2 en todo sentido, más que nada en historia. Dicen que es mucho más choto, sí, yo escuché lo mismo. La pasa el stream a la noche, vamos. Espero estar. Manca los juegos que casi pretenden ser películas. No, o sea, no me gustan a mí. Y no entiendo por qué la gente se vuelve loca con esas cosas. Ya me escucharon hablar ayer de God of War y de Spider-Man y de los pelijuegos de Sony. Nunca jugarás Detroit ni en pedo. El único que trata de ser película o más bien serie y me gustó fue el Quantum Break. El único. Después el resto es verlo y decir... No es para mí. Aparte de, obviamente, Metal Gear Solid 4. Cada cinemática es una película de una hora. Y yo me quedo sentado en el sillón y hasta que no termina no se habla. Es así, ¿eh? No se habla. Pero los únicos dos pelijuegos que me gustan son esos dos. Metal Gear Solid 4 y... Claro, es Metal Gear. O sea, es así. Y coso. El final del 2, una hora. Y bueno. El Fahrenheit. Bueno, el Fahrenheit nunca lo jugué. Ojo, no confundir con aventuras gráficas, visual novel. Estamos hablando de estrictamente pelijuegos. Ya no me acuerdo qué tenía que hacer acá. Yo ya gané el campeonato. Y un juego de una peli, son todos una poronga. Todos, no zafa uno. No, ¿qué hace Morsa? King Kong. El de King Kong está muy bueno. El de King Kong está muy bueno. ¿Cómo estás, Morsa? Bienvenido. Muchas gracias por la raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Morsa. ¿Qué tal, Adonai? ¿Todo bien? Che, tremenda raid. Te fuiste al carajo, Morsa. Muchísimas gracias. Acá yo soy Capturundito. Al igual que la mayoría de ustedes, estoy recagado de calor. Pero bueno, hacemos la GBA manía. Estamos en el juego número 157, jugando Medabots Rokuyo Version. Estamos viendo si podemos avanzar un poco rusheándolo. ¿Cómo está Fish? ¿Todo bien? Yo no, dice Romer. No, vos no. Vos no porque vivís en el culo del mundo. Y más también. El juego que se juega solo. Medabots. Yo pongo comando automático y nos ponemos a charlar de la vida, filosofamos, le sacamos el cuero a los otros streamers que no están. Ah, parece que es el agua bien fría. ¿Sale a rejugarlo en versión ponja? Sale. En el catálogo Ponja creo que tengo más Medabots. Acá la medavivimos, acá la recontra medavivimos. A Calvo, Planeta Calvo, sí. Cuando no está es... sacamos el cuero. ¿Cómo que el culo del mundo? Pero ya está todo nevado siempre, está diciendo que el mundo tiene nevado el culo. Y en el culo hace frío.
¿Cómo está, Morsa? Bienvenido. Muchas gracias por la raid, che. Te lo recontra agradezco. Si ustedes agarran un mapa y lo doblan, hagan la prueba. Agarren un planisferio y lo doblan, pero que quede tipo un cilindro. Y van a ver que les queda que Ushuaia es el culo. O sea, doblenlo así, ¿no? Como haciéndole el posito en la parte de donde está Argentina. Y van a ver que Ushuaia les queda como si fuera el culo. Es el culo del mundo. ¿De dónde saco un mapa? Ah, la verdad, tu niño todavía es muy pequeño. Para ir a la escuela. No sé, alguno debes tener por ahí tirado. Todos tenemos un mapa tirado en algún lado. De alguna época difícil. Ya es muy difícil, tengo que ir a la librería a comprar un planisferio. Bueno, vaya. Vaya y compruébelo. Vamos, meda vieja. Bueno, este juego... básicamente vos tenés todo un componente estratégico, vos tenés que armar tus robotitos y le vas cambiando el brazo derecho y el brazo izquierdo y la cabeza y las patas, y cada una tiene sus efectos y sus contras y su tipo de ataque y sus defensas. Pero vos, una vez que armaste todo, empieza la pelea, pones todo en automático y te sentás a tomar mate. Me olvidé de comprar el planifil y la cartulina, me van a desaprobar. Pero Fish, tenés 30 años. No sé cuánto tenés, pero... loco, ¿no les pasa que a veces sueñan que... ¿no les pasa que a veces sueñan que... se olvidaron de estudiar para la prueba de mañana? Y van al colegio y dicen, che, pero si yo no estudio acá desde hace como 10 años. Y te levantás como diciendo... qué loco, chabón. Ahora tengo otras ansiedades. No, me pasa porque no estudiaba. No, a vos no, pero bueno. A la gente decente le pasa, Lucho. Creo que acá tenía que venir por acá. No, pero todavía no era acá. Creo que tenía que ir a buscar a Erika, o no sé. Popito sabe, como soy buenísimo, probá todo. A ver qué piezas hay acá para comprar. Hachini cobrará. ¿Cobrará? ¿O vas a cobrar, forro? No me acuerdo si acá tenía que hacer el minijuego este. No, Erika no está todavía. Está cerrado. Esta heladería estaba cerrada. No, me jodí. O sea, estoy entrando y saliendo así porque no quiero encuentros aleatorios. ¿Por qué durar mucho? A ver, repasemos. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Yo ya gané el torneo. Tengo que buscar a Erika en alguna parte para que me diga, vamos a la Casa Encantada. O puedo ir, ahí está, puedo ir a la Casa Encantada. No, la Casa Encantada estaba arriba y me dijo que está cerrado. ¿Venden megamente granizada? Vendemos a Mayoni. Con su compra de un helado de 40 kilos, se ganará una parte de un robotito toda rota. Tendremos reseñas pronto este viernes. Este viernes a las 7 de la tarde retomamos los viernes de reseñas. Y retomamos con una... iba a decir muy especial, pero la verdad que no tiene un carajo de especial. Es el Saki Cody. No, hora argentina. No confunda a mi público. Horario argentino. Horario nacional, papá. Y la semana que viene, si consigo hacer la reseña, Classic Anime Series Castlevania. Castlevania. Saki Cody Gemelos en Acción para GBA. Sí, señor. La de la que estaba Tipton y el negro este, que era un tipazo. El negro Julius. Acá no hay nada.
solo existía un juego para ese. No, no, debe ser el mismo. Ah, yo tenía que... ¡Ay, casi! Yo tenía que ir hacia la izquierda, es verdad. Qué buena serie. Yo me la miraba. Me cagaba de risa con esa serie, sí, sí. Confirmo en que es muy buena serie. Por lo menos la primera temporada. Después la temporada del barco era chotísimo. El DS es un juego de acción, ponele. Juego de acción de Zack y Cody. No, este es muy interesante porque es tipo Zelda el juego. Y de hecho tiene objetos y mecánicas robadas de Zelda. No está nada mal el juego. Ching. Ta-na-na-na. Creo que no salió en Europa porque nunca supe de él. Es probable. Probable que no haya salido en Europa. Que sea exclusivo de la región norteamericana. El catálogo europeo lamentablemente fue bastante reducido en lo que es la Game Boy Advance. Ya empecé la GDA manía. Hay de tu video desde el primero, hay cada joyita. Los primeros en algún momento me gustaría remaquearlos porque siento que fueron muy cortitos y no decía prácticamente nada. Pero a partir del 20 más o menos es donde me puse a reseñar más en serio. Y a partir del 40 más o menos empiezan a ser más largas las reseñas. Y a tener más calidad. Última sé, los shorts. Nah. No sé, los shorts no me gusta. No me gusta el formato short. Es un formato que no le veo la gracia, ¿no? No me acostumbro. Sé que es lo que está de moda y todo, pero... Para allá está calvito, sí. Que sean para atraer público. Sí, pero... No sé, tiene algo en los shorts que no me gustan. Prefiero las bermudas. Es consumo rápido. Claro, es que no me gusta eso, justamente. O sea, no me gusta el contenido rápido, fácil de digerir, que... Que ves algo y cuando lo terminaste de ver en realidad no viste nada, porque no retuviste nada, no te contaron nada. De por sí odio TikTok y también lo relaciono mucho a TikTok. Es un formato muy... Claro, es efímero como el amor de ella, exactamente. Así de triste. Pongo esta cabeza al pedo. No puedo hacer nada acá. ¿Qué carajo tenía que hacer ahora? Para mí tenía que irme a avisar al arcade. Acá también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo acá? ¿Por qué? ¿What? Bueno. ¿Crashó? ¿Se reinició? No perdí... No perdí nada de progreso porque lo grabo después de cada pelea. Pero bueno. Ah, acá está. Erika, dale. ¿Qué haces acá? Ah, cierto que tiene que ver esto. No perdí nada, pero... Bueno. Acá está una combinación de botones. Literalmente solamente apreté arriba y A. O sea, las flechas de dirección y A. Jamás me pasó en ningún juego, ¿eh? Jamás, jamás.
Porque encima fue un reseteo completo, fue como, no sé, rarísimo. Muy raro. Uy, no me presté atención al diálogo. ¿Qué dijo que tenía que hacer? Bueno, la voy a buscar por ahí. Creo que ahora me mandaba a comprar un helado y que yo le compré aceite la vez pasada, sí. Ahora no me puedo mover. Vamos a resetear. Hola, de vuelta. Vamos a prestarle un poco más de atención a Erika. Y vamos a grabar antes de ir ahí. A ver qué me dice la pequeña. Nos queda un poco de tiempo, podríamos saber el desfile o echarnos unas partidas. Venga. Ah, acá es donde la dejas replantada, es verdad. Pero qué cosa más rara ese reinicio y encima este que ahora se cuelga acá. Se cuelga. No me puedo mover, no arranca la cinemática. No me puedo mover, no arranca la cinemática. No puedo mover, arranca la cinemática. Me sobloqueé de alguna forma. ¿Y ahora qué hacemos, gente? Vamos a hacer una cosa. Exit game. Otra de vuelta, a ver si. Sí, es que acabo de hacer eso. Reseta la Wii. Vamos a probar. Nada. No, no, es la partida que se me cagó. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir probando cosas raras. Vamos a hablarle a la gente, vamos a ver qué hacemos. Entrar acá, hablarle a este, no sé. Vamos a solucionar esto de alguna manera porque este juego no lo quiero dropear y después jugarlo más adelante ni nada de eso. Una cosa, vamos a guardar acá. Vamos a cambiar de Medabot. No sé, yo tiro por tirar, ¿eh? No avanza. No me puedo mover, no puedo hacer nada. Sale reset a la Wii. Ya no, no puedo. No. Si no puedo hacer una cosa. Se me colgó. Podría hacer una cosa. Se supone que si yo lo reseteo acá, pierdo el progreso. Si tengo suerte y no la cagué, puedo borrar todo lo que hice hoy. ¿Cuánto estuvimos en directo? Como una hora ya.
Sí, mejor probar el progreso de media hora que de 6 horas, sí. Sí, por supuesto. No, y aparte no solo eso, sino que también perdería las piezas y todo lo que canjeé acá. Porque no sé si tengo la save data original del otro. No sos el único que le pasa, entonces es la ROM. ¿Hay alguna solución, Dani? Entonces es la ROM. Está mal dumpeada. Porque sí. No sé. Si pasa el SAV al PC, puedes intentar bloquearlo por emulador o algún truco. Hace leyendo fuerza a ver si alguna es alguna solución. Sí, porque en caso de que la ROM esté así corrompida o algo y hay algún truquito para saltearse esa parte, sí, eso es válido. Sea, no es cosa del cartucho. A ver, voy a buscar yo también, ya que está. Me da borro, cuya versión GBA freezes here. So time might be a reason why the game freezes. A ver. Sí, encontré un Reddit. Inclusive con la ROM americana o la europea pasa igual. Different emulator, not too sure, NOS GBA. Con diferentes emuladores pasa lo mismo. Bueno, acá el chabón usó trucos, yo no usé trucos. Dicen que la versión americana se frisea y la europea no, pero yo estoy jugando en la europea. Lo raro es que es solamente en la versión Rokuya, en la versión Metavi nunca tuvo un problema. Bueno, voy a buscar otra ROM, ya fue. ¿Tenés otro emulador? Sí, pero el otro es el BBA, que es un asco. Lo que voy a hacer es bajar la versión exacta que dice acá y vamos a probar. Está ahí, encontré una. Bueno, voy a tener que hacer un quilombo acá. Y voy a tener que apagar la Wii.
Voy a hacer una cosa, ya que estoy en la PC, lo voy a probar con el emulador de PC. Sí, es la versión GBA TEM. Ahí encontré justo esa. ¿Te pasó esto con otro juego? Jamás. Jamás, jamás. Y en los foros acá dicen que es un problema de la ROM específicamente. Miren que tengo que probar un par de cositas, carga ROM. Ahora sí, otra que Broken Sword, el Señor de los Anillos. Pero Broken Sword estaba mal hecho el juego directamente, dicho por parte de los desarrolladores. Y el Señor de los Anillos directamente, los que lo hicieron son unos hijos de puta. Vamos a probar ahora. ¿Cuál de ellos? La comunidad del anillo. Bro, ¿qué hago ahora, chabón? Empiezo a jugar la versión americana y juego estas 6 horas de vuelta. Y si en la americana me pasa lo mismo, porque dicen que en la americana te pasa lo mismo. ¿Cómo está, Gio? Es que empecé, ya probé, empecé tampoco funciona. No hay caso.
Qué bronca, boludo. Algo lo tiene que estar causando, chabón. Como el orto, Gio, como el orto. Disculpame que te recibo así, pero este juego se me rompió. Se frisea. Se frisea en una cinemática. Cambiarle el headshooter, vamos a ponerle. No hay caso, ¿eh? Opciones. Voy a probar en la PC de vuelta con otro emulador más, no sé. Sí, acabo de hacer eso, pero no, no, no. Y si renombro el save, no creo que me lo reconozca porque de código son dos juegos distintos. Ya había probado en algunos Pokémones hacer eso y no funciona hacer eso. Directamente son juegos distintos. A ver, tengo un par de emuladores para probar. Con el Visual Boy Advance no funciona, directamente no funciona. Vamos a probar mi favorito, que es el MGBA. Denme un segundo, voy a estar un buen rato acá. A estar un buen rato acá porque tengo que iniciar una nueva partida, hacer un save. Ah, no, está, ahí se me usó el save. Entonces.
Ahora voy a resetear, vamos a ver si esto funciona. Será nombre el save del metadiversión, ese yo lo había leído, perdón. ¿Tenés por ahí el save? Sí. Oh, pero RetroArch le tengo asco. Uy, qué boludo, pero ahí no era. Pasa que al RetroArch le tengo un asco, o sea, si funciona así, lo voy a hacer así. Es que la ROM americana con la partida española no debería funcionar, porque son juegos distintos. ¿Cómo será este juego después del otro? Lo elegí yo. ¿Cómo estás, viejo? A ver, ahora sí funcionó esto. No, no me está sirviendo esto. Igual tengo un problema porque ya de por sí no puedo importar la partida que tengo en la Nintendo Wii de la misma manera que lo hice cuando intercambié las medallas. Tengo una idea. Toma, ahora sí. No, en la PC también se frisea. En la PC es exactamente lo mismo. No es ni el emulador ni. No, es la ROM que está mal dumpeada. Sí, está mal. Puedo probar con la versión americana. Yo última te juego la versión. No. No, ni te calentes, Dani. Ni te calentes. Quizás es cosa que ya se corrompió la partida, claro. Pero ¿cómo haces para no corromperla? ¿Y cómo sabes si no se te corrompe después? No, le voy a buscar una solución fuera de stream y a la mierda, si no. Si no, no sé. Vamos a probar con la ROM americana. No debería funcionar, porque son juegos distintos. Están programados como si fueran juegos distintos, pero vamos a probar. MegaBots Rokuyo USA ROM. De entrada no me va a reconocer. No me va a reconocer la partida. De entrada.
Ay, dale, Winrar, no rompa las bolas ahora con que lo compre. No, 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 no te reconoce la partida. No te reconoce la partida. Pero no, tampoco pasa nada, los muchachos se mueven, pero no empieza nunca la cinemática. Hay un enganchar para atravesar paredes, puedes probar a salir de la casa por la pared. No tendría sentido tampoco. Porque el teletransporte está en la puerta, no está en las paredes. Si vos te vas por la pared, te vas a un espacio todo negro. Seguro. A ver, si lo puedes pasar, pásalo y probamos de última. Capaz que funciona, no sé. Capaz que funciona y me salvas la partida. Pásamelo por susurro. Se voy al juego, sí. Sí. Lo que puedo hacer es agarrar. No, es que es una cagada. Voy a tener que jugar la versión americana. Y ver si puedo rescatar las partes del otro coso, de la otra versión, y hacer una bosta. O sea, tengo que hacer todo de nuevo, las 6 horas de nuevo, en la versión americana, para ver si recién ahí no se buguea. Pero hay gente que te dice que la que se buguea es la americana y no la europea, no tiene sentido. Y hay gente que te lo dice jugándolo en cartucho, ¿no? En coso.
¿Sabes por el tipo de SAP? No, 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 no. Porque hay gente que le pasa en cartucho también. Y probando rebajar la ROM, ya probé con tres ROM distintas. En esto que estoy sin mostrar la pantalla, ya probé con tres ROM distintas. A todas les pasa lo mismo, bajadas de lugares distintos con nombres distintos. Tengo la que tenía yo, otra que tenía otro nombre y otra la que dice GBATEM, que supuestamente es la que recomiendan. Y encima, aparte de este lugar, a otro chabón se le buguea más adelante en esta misma zona. No sé, serán 3 horas de juego más y se le vuelve a buguear al chabón. Por eso hay que jugar la versión Kabuto. Pero la Kabuto ya la pasé, Popeitos. La Kabuto ya la pasé. Esta cubata la tiene adentro. O sea, hay gente que se le buguea, hay gente que no se le buguea. ¿Qué? ¿Jugar 6 horas cada vez que...? Es jugar 6 horas a ver si se me buguea, cambiar de versión, jugar 6 horas a ver si se me buguea hasta que tenga suerte y no se me buguee. ¿Qué está? 50 horas, boludo, así hasta tener suerte. Ya busqué las palabras freeze, crash y bug, y ninguno. Siente transportar el sitio con trucos, puede que ocurra otra cosa. Sí, hay que ver cómo mierda hago. Voy a buscar a ver qué mierda se puede hacer.
Bueno, acá encontré uno, pero es un requilombo. Ahora, acá encontré algo que puede que funcione. Encontré truco de partes, no quiero. Truco de medallas, no quiero. Es más eterno hasta vos. No, es que tampoco tenés alguno para atravesar paredes ni nada de eso. Estoy jodido. Tenés para conseguir partes y para conseguir medallas. No te sirve nada de eso. No, sí, no tiene nada que ver la máquina, es otra cosa. En Pokémon se puede, pero en este no. Ahí no, pero en Game Shark. Es que estoy usando Game Shark, pero no lo encuentro ese. ¿Cuál es? Misceláneo Code, a ver. 1.6. No Random Battles. Infinite Cash. No, no está ni siquiera. Infinite Time. Después ya pasa directamente al de coso, al de los trajes. Este de atravesar paredes. Select más R. Dame un segundo, ¿eh? Select control y R S y D. A ver. Entonces, encenderlo es Select más L. Voy a tener que cambiar el control. Uno. No me funciona, ¿eh? Ninguno de los dos funciona. No funciona. Es para la versión europea. Estoy usando la versión europea y ninguno de los dos funciona. Ni con Select ni con nada. No, voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago fuera de cámara después. De momento se dropea este juego.
Hay un forro que dice, en este emulador no me funcionó, en este sí lo pude hacer andar. Ah, pero al final no era tema del emulador, era otra cosa. Y entonces la concha de tu hermana, decidite del emulador a qué mierda es. Me bajó un revirus, chabón. Nah, gente, me voy al carajo porque la verdad que estoy re caliente. Gracias por el aguante, disculpen, pero no sé.